La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, super burros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. Licores Vázquez, en calle Segunda y Oliverol, número 201, zona centro. Y Churros Vázquez, con dos sucursales en Macro, Plaza del Mar, al lado de Applebee's y enfrente de Cinépolis. Churros Vázquez, con las mejores promociones. El amigo David Acosta los invita a Mazatlán, sí, pero a Coctelería Mazatlán. Venga a disfrutar del mejor sabor en Coctelería Mazatlán, donde le brindamos platillos fríos y calientes. Tenemos para usted camarones rancheros, quesadillas de marlin, de pulpo en chipotle, camarones al mojo de ajo, pescado zarandeado, cabrilla, almeja gratinada, caldito siete mares, callo de hacha, ceviche y cócteles. Estamos ubicados en calle 10 y Miramar. Lo del mar es nuestra especialidad y hablar de mariscos es hablar de Coctelería Mazatlán. Aprovecha el nuevo decreto del 100% de descuento en multas y recargos pagando de contado. No dejes pasar esta oportunidad. Acude a la sucursal más cercana. Vigencia al 31 de diciembre. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Gobierno de Baja California. Con el corazón por delante. Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto en esta tarde de lunes 6 de diciembre del 2021. Agradezco el favor de su preferencia, iniciando semana, deseándole que tenga muy buen inicio de semana. Saludo con mucho gusto hasta la Ciudad de México a Juan Lanzagorta Ramos, quien es coproductor del programa Lánzate. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios Lánzate, aquí en Ensenada Foro 5 CNR, Estudios Lanzagorta. Mi estimado Juan, saludo con mucho gusto, por supuesto, a nuestro director que se encuentra ahorita en estos momentos en el sexto municipio de San Quintín. Darle la noticia que ya Lánzate y CNR ya tendrá presencia en otro canal, por supuesto, pero ya tendrá presencia en el sexto municipio de San Quintín. Mandamos un afectuoso saludo al doctor Fausto Casteló Ruiz, quien junto con un equipo de personas que le van a acompañar, Lánzate, por supuesto, desde aquí, desde Ensenada, y nuestro director Mario Rivera, ya tendremos cobertura en el municipio de San Quintín, perdón, en el municipio de San Quintín, ya iba a decir delegación, es municipio, y de igual manera en las delegaciones que están bajo este orden administrativo del municipio de San Quintín, Camalú, Vicente Guerrero, todas esas delegaciones estarán dando cobertura, Lánzate y CNR. Todavía no tengo aún el número de canal que nos podrá usted sintonizar hasta allá, hasta San Quintín, es la noticia que le quiero dar. Mañana tendremos una entrevista con el director general en ese sentido. Y en este lunes 6 de diciembre también quiero aprovechar para felicitar a mi hermana, es su cumpleaños, María Dolores Lois, te quiero mucho, que la pases muy bien. Quiero a todos mis sobrinos, a todos, gracias. Y qué bueno que te la estés pasando bien. Mis mejores deseos
para mi hermana Dolores. Gracias. También decirles a los que nos siguen en las redes sociales, gracias, por supuesto, también estamos empezando. Y le tengo la buena noticia, el próximo sábado estará aquí en Tijuana ofreciendo su rueda de prensa el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, aquí el momento que lo anuncie el día de hoy, en la conferencia de prensa ofrecida en Palacio Nacional, hoy por la mañana. Estamos dando atención especial y vamos a estar en Chihuahua el viernes en la mañana y por la tarde, noche, en Ciudad Juárez. Vamos a llevar a cabo también allá una reunión en Ciudad Juárez y vamos a viajar de Ciudad Juárez a dormir a Tijuana para que, en efecto, el sábado, ¿sí? No, el viernes en la mañana. O sea, nos vamos el miércoles de aquí. El jueves estamos en Chihuahua. A ver. Sí, mañana es Guadalajara, martes. El miércoles en la mañana, Tepic, Nayarit. Desde la tarde del martes, pero. Y el miércoles. El jueves tenemos conferencia aquí. Y al mediodía es el encuentro con el Consejo Mexicano de Negocios. Nos vamos ese jueves a Chihuahua. Estaba yo bien, como estaba planteando al principio. El viernes es el Gabinete de Seguridad y la conferencia en Chihuahua, viernes. Ese mismo viernes por la tarde-noche en Juárez. Nos vamos a dormir a Juárez y el sábado estamos en Tijuana. Gabinete de Seguridad, conferencia de prensa. El tema, por tu pregunta, es seguridad, es reforzar a Baja California, como a Chihuahua, como lo hicimos con Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Quintana Roo, el Estado de México, donde tenemos más incidencia delictiva y, sobre todo, repito, homicidios. Es un plan especial para apoyar en estos estados. De Tijuana terminamos y vamos a Guerrero Negro. Ahí es una reunión, ya es Baja California Sur, es la empresa de las salinas, de la sal. Bueno, ahí lo tiene usted, escuchó, el próximo sábado por la mañana estará aquí en Baja California, en el municipio de Tijuana, el presidente Andrés Manuel López Obrador. El tema de seguridad, y lo hemos estado mencionando desde la semana pasada, hemos estado dando cuenta, precisamente el día de ayer por la noche se suscitó otro asalto a mano armada en la carretera en la zona de La Salina. Ya prácticamente la carretera escénica pues ya representa un alto peligro y no vemos que haya resultados por parte de la Guardia Nacional, no vemos que haya una coordinación, no vemos más que el que hay cafeteras llenas, estas se ponen en unas tazas y luego hay galletitas, estas se vacía, se ponen a comer galletitas, pero en sí acciones contundentes de resultados no los vemos. Y pues vemos, decía mi abuela, mucho ruido y pocas nueces, o otra frase, mucho humo y nadie fuma. A eso me refiero con estas mesas de seguridad. Seguramente estarán algunos diputados federales para acompañar al presidente y tendrán su fotografía en sus muros de Facebook, decir que aquí están y están haciendo. Por lo pronto, a usted y a mí no nos garantizan una seguridad si viajamos o si viene gente de Tijuana
hacia el municipio de Ensenada. Básicamente Baja California ya representa un peligro. No lo dude que más adelante el gobierno de los Estados Unidos ponga como un estado en que no es seguro para que sus paisanos o su gente o los estadounidenses eviten viajar a Baja California, porque representa un peligro y la autoridad del México no está haciendo nada, a lo menos no informan qué es lo que están haciendo, pero los asaltos siguen. Quien dio un anuncio el día de hoy donde llevará a cabo una inversión de 900 millones de pesos es la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo, donde va a invertir este dinero en Mexicali. Vamos a escuchar el momento que lo anuncia. Buenos días, me da mucho gusto que estemos arrancando esta obra. Aquí la verdadera problemática que tenemos en Mexicali, en muchas de las zonas de la ciudad, es el tema de los pluviales, drenaje y demás. Así que nos dimos la tarea de hacer un proyecto integral, un proyecto donde incluyera el alumbrado público, donde incluyera también el tema de los acotamientos, donde fueran calles más amplias, que permitiera también un impacto en materia de seguridad, pero un diseño digno de la ciudad capital de nuestro estado. Vamos a trabajar de manera conjunta para hacer planes integrales. Si lo trabajamos de manera ordenada, sin caprichos y sin berrinches, vamos a lograr un impacto favorable en la población mexicalense. Muchas gracias, ya arrancamos. Bueno, ahí lo tienen. Aprovecho para saludar a mis compañeros que se encuentran en los diferentes foros en los municipios de Mexicali, Tecate, Tijuana, por supuesto en producción allá en Rosarito, y contentos porque ya también ya se tiene el estudio en San Diego, estará presente Lánzate y CNR, ya se tiene, nada menos hoy se están llevando a cabo las pruebas de transmisión en el municipio de San Quintín, y pues una felicitación al equipo de CNR, crece la familia. Por supuesto, saludo con mucho gusto al doctor Fausto Castelo Ruiz. Ahí estaremos haciendo trabajo desde aquí, desde Ensenada. Estaremos dando vueltas allá a San Quintín. Por lo pronto, San Quintín ya cuenta con un canal de televisión como lo es CNR y Lánzate allá, por supuesto. Antes de irnos al corte, fíjense ustedes que el día de hoy me habló una persona en donde desafortunadamente perdió la vida ante la negligencia o ante la negativa por parte del personal de la clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso fue lo que se me informó vía telefónica. Falta ir a conocer, como siempre, con responsabilidad, presentar los dos datos, los hechos de un lado y de otro, en donde arriba una señora con una bebé recién nacida con problemas respiratorios. Y el guardia de seguridad o los guardias de seguridad, de acuerdo a la información, todavía no yo puedo confirmar, es lo que se me informó vía telefónica, y el guardia de seguridad de la clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ensenada le negó la atención y el acceso al lugar, no la dejó entrar con su hija, la niña se pone mal y fallece en la parte exterior de la clínica 25 por problemas respiratorios. A eso iba, a una urgencia, pero desafortunadamente el Instituto Mexicano del Seguro Social se empeña en dejarle la responsabilidad a una empresa de guardias de seguridad que no tiene ni la más mínima preparación, conocimiento para atender o determinar quién sí y quién no requiere una atención médica de acuerdo a la urgencia que se le presente, y desafortunadamente se muere esta bebé recién nacida y en brazos de su madre en la parte exterior. Imagínese usted el cuadro que se vivió en ese entonces, y todos porque no los dejó los guardias ingresar a esta señora, la dejaron afuera y no les importó, no les importó para nada. Esperemos, vamos a investigar esto ya para el día de mañana en este tema, pero esto sucedió hoy. Vámonos a un corte porque al regreso traigo otra del Seguro Social, de la Clínica 8, y pues le quiero presentar esto que le acabo de decir, sigue siendo ya un tema importante donde veo que al Instituto Mexicano del Seguro Social no le interesa en Baja California atender a la sociedad, porque pone a personas que no tienen ni el más sentido de humanidad para tratar a un derechohabiente. Esto al regresar del corte. ¡Ah!
La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, super burros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. Busca a los especialistas en cámara, venga y descubra lo mejor en tecnología en la Casa del Fotógrafo. Cuenta con una gran extensión de accesorios como cámaras Nikon, Canon, tripié, flash, mochilas, iluminación, accesorios para blogger, lentes para cámaras, baterías, cargadores, memorias, accesorios GoPro y muchos accesorios más. ¡Ah! Y se reparan cámaras. Visítenos en calle Novena, entre Miramar y Gastelum, teléfono 646-206-7762, horario de 10 a 2 y de 4 a 7 de la tarde, domingo de la 1 a las 5 de la tarde. Los esperamos en la Casa del Fotógrafo. Aprovecha el nuevo decreto del 100% de descuento en multas y recargos pagando de contado. No dejes pasar esta oportunidad. Acude a la sucursal más cercana. Vigencia al 31 de diciembre. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Gobierno de Baja California. Con el corazón por delante. Gracias por continuar con nosotros. Pues bien, saludo hasta Cuernavaca, Morelos, a mi gran amigo Facundo Ocampo Montes. Un saludo para ti. Igualmente, mis mejores deseos para ti, la familia, para tus compañeros del Sindicato Nacional de Caminos, de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales. Tendré la oportunidad el próximo sábado aquí en Tijuana de estar en esa conferencia que ofrecerá el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Baja California, en su visita al municipio de Tijuana. Tenemos esos temas pendientes, mi estimado Facundo Ocampo Montes, cuenta con ello, como otros temas que tenemos que ver y que no ha sido posible en mi pasada visita a la Ciudad de México, poderlos tocar en esta ocasión. Miren, esto pasó hace una semana, semana y media, en donde un joven, le voy a pedir que vaya permitiendo el video uno, Santiago. Un joven me llama después de que lo traían como pelotita de ping-pong, en donde no le daban información, donde le dicen que a pesar de que su papá tenía un derrame, pues resulta que no le querían atender porque pues el papá no habla, pero le habían dicho que el papá les había dicho que sí hablaba. Además, le hacen un examen de prueba COVID, sale negativa y aún así lo trasladan al punto en donde está en la sala COVID junto con otras personas contaminadas. Vamos a escuchar el audio, por favor. Lo dejamos correr poquito. Vamos a entrar, de favor, y platícame qué está pasando. Lo que dime. Sí, dime. Lo que pasa es que mi papá lo internaron por un problema de cerebro. Ajá. Una embolia. Sí. Me lo están diciendo que él. ¿Hace cuánto que lo metieron a tu papá aquí? Menos de 12 horas tiene él aquí. Y me están diciendo que le hicieron una prueba de COVID. Ajá. Y salió negativa, pero como él tiene tos crónica, ajá, él no contesta porque tiene un daño cerebral, no habla, no tiene razón de sí. Sí. Y supuestamente él le contestó que él tiene falta de olfato, falta de sensibilidad, ajá, no come. ¿Quién le dijo eso? La doctora. ¿Cómo se llama la doctora? Blanca se llama, no me acuerdo sus apellidos, ajá, pero
supuestamente hicieron una prueba y salió negativa, y sí. Porque él tiene su tos, sí. Porque se estrabulla con su propia saliva, lo metieron a la red de COVID. Pero no tiene nada que ver no eso. No tiene nada que ver. Me mandabas tú un audio en donde te dice la doctora que tu papá contestó, siendo que tu papá no habla, no habla esa parte. No habla porque él tiene lo que es un daño cerebral. Ajá. Él no habla, no tiene razón de decir ni nada. Así es. Y entonces, supuestamente, ellos le contestó que él tiene esos síntomas. ¿En dónde se encuentra tu papá en este momento? En el área de COVID. ¿Y por qué? ¿Qué te han atendido? ¿Qué te han dicho? Hasta ahorita no me dice nada, solamente me traen de un lado para otro. Van para adentro. Ok, pues yo te quiero agradecer y desearte. Ahorita yo voy a reenviar este video para allá. Y esperemos que la autoridad... COVID, aunque él sea negativo. Ah, porque okay. El algoritmo para ellos dice que si tiene tos, va para adentro. Pero yo creo que lo que aquí brinca es de que la doctora ahorita me vas a decir ya, de hecho ya envié toda la información a la Ciudad de México, se lo envié a la delegada del Seguro Social en Baja California, en donde te dice... Bueno, ahí le voy a pedir a Santiago que adelante un poco el video hasta donde se ve, Santiago, que ingresan a una persona mayor que con probables síntomas de COVID y a mí o al joven y a mi persona nos quieren sacar, pero todas las personas que están ahí en la sala de espera de urgencias las dejan ahí. Y yo le digo, bueno, si estás metiendo a una persona, debes de sacarlos a todos, no nomás a mí como medio y al hijo de este señor. Y no sé si tienes ahí la toma donde estamos ahí en ese mismo video. Más adelántale cualquier cosita. Y ya casi al final, antes de que esté en la parte exterior de la ambulancia que le adelantaste, Santiago, es poquito antes. Si lo tienes ahí, y en caso que no, bueno, ¿qué pasó después de esta acción? Nos salimos y resulta que me retiro, que lo iban a atender. Y pues al final, ahí estamos viendo, miren, este es el tema. Ahí están, nos están sacando a todos, pero antes de eso no los querían sacar. Si le tienes poquito antes, Santiago, si le puedes retrasar poquito más atrás, poquito, cualquier cosita. Ahí está. Ahí está. A ver, escucha el audio, por favor. No vamos a grabar a las personas, estoy grabando hacia arriba. Van a hacer la prueba de COVID. Qué bueno que están tomando esa medida, así, de esa manera. Y de hecho, ayer nos estuvimos aquí, llegaron 5 pacientes COVID y aquí nos tenían adentro. Nunca nos sacaron. Hasta ahorita sí lo están haciendo porque ahorita estamos grabando. Haciendo porque está usted aquí. Pero ayer, cuando estuvimos aquí en la tarde, no sacaron a nadie. Allá atendieron los pacientes COVID, le sacaban radiografías y todo. Y aquí estuvimos sentados en la banca. O sea, porque está uno de en medio aquí. Lo están sacando. Si no, no lo sacaron. Eso... Pues está, qué bueno que lo estás denunciando en esta parte. Vamos a salirnos y vaya manera. Entonces, el testimonio que nos... Estas bancas estaban llenas. Ajá. El paciente ahí COVID estaba... O sea, todo eso estaba lleno. Y aquí hay personas y ahí les hacen los exámenes COVID. Ajá. Mientras la gente está aquí adentro. En ningún momento la sacan hasta ahorita que usted está aquí. Así es. Entonces... No, esto no se hace. Bueno, exactamente esa es la parte, Santiago, y disculpen por no llevar esta edición, es responsabilidad mía el que lo haya presentado así. Y resulta que me retiro, que le van a informar, pero los guardias de seguridad, ¿qué cree que hicieron? El doctor responsable, ¿qué cree que hizo? Lo retiene, lo pasa detenido él, pues prácticamente lo secuestró contra su voluntad dentro de la instalación del Seguro Social, molesto porque estuvimos como medio ahí. Y me habla y me dice, ¿sabes qué? Le hablaron a la policía, me van a llevar detenido porque estoy pidiendo informes. Créalo o no, así fue. Y le quiero yo agradecer a los elementos que acudieron. No sé si lo hagan así siempre o no, pero resulta que empiezo a grabar, pasa el video, Santiago, y aquí usted se va a dar cuenta donde llegan dos unidades, una mujer de seguridad pública, de seguridad privada, que es la que hacía y deshacía. ¿Y por qué tenemos que tolerar este tipo nosotros, este tipo de acciones nosotros como derechohabientes? ¿Por qué? Porque yo quiero destacar a aquellas personas que saben levantar la voz, que no se dejan, que exigen sus derechos. Nunca fue grosero el joven, ¿eh?
Nunca, jamás, lo que él pedía es, explícame por qué estás llevando este tipo de acción hacia mi padre en una zona donde es contagiada COVID, una persona ya grande, con una enfermedad ya que les explicaron, y aún así le valió al doctor. Y sí, efectivamente, esa noche tuve comunicación con el secretario particular de Zoé Robledo del IMSS Nacional. También al siguiente día me hablan de la delegación del IMSS en Baja California de comunicación. Y pues este tipo de cosas no deben de pasar, ¿eh? Vamos a ver el momento en que llega la policía. Amigos, ya me estaba retirando y la persona que estoy grabando aquí, que esta mujer que está aquí, le habla a Seguridad Pública porque el hijo de un paciente, por el solo hecho de estar denunciando y estar dando a conocer el maltrato que está siendo objeto, esta persona que es guardia de seguridad, yo ahorita en este momento le aviso al director de Seguridad Pública que esta acción, voy a esperar aquí a la patrulla, porque se quieren llevar al muchacho, que al hijo del señor que está allá adentro, y yo, miren, ahí lo tienen. Ahí está. El doctor a maltratarme, que no puedo estar allá adentro. El doctor salió a maltratarte, a ver, platícame. Que no puedo estar allá adentro. Platícame, ahí está la persona. No, ¿cómo no? Ahí está viendo usted la actitud de esta persona en que le habla Seguridad Pública. Vamos a esperar a Seguridad Pública para que a ver si te van a llevar. Ya ahorita estaba yo hablando. A ver, aquí, vamos para acá. Vamos. Vente. Vamos a ver. Vamos a atender el reporte. Hola. No, a mí no. Hola, ¿cómo están? Hola. El muchacho que está atrás de mí, ajá, me habla porque traen a vuelta y vuelta. Su papá no habla y le dicen, okay, que el papá le dijo que tiene COVID. Okay. Y la guardia de seguridad, junto con aquella persona, dice que le habló a la policía para que se lo lleven, siendo que él está pidiendo información. Vamos a dialogar nada más. Sí, sí, no, claro que sí. Entonces yo te agradezco. Me habla el joven, ajá, y aquí estoy. Sí, que saca el doctor, como se me dijo. Porque el doctor dijo que le iba a echar a la policía, entonces aquí, ajá, estamos. ¿Sale? Ese es el motivo. Siete, no, veinte, tres, cuatro. Vamos a dialogar aquí con el reportado. Ahí, compañero, reportero. Sale, gracias. Bueno, ahí lo tiene. No te voy a grabar aquí a tu cara. Sí. Vamos a atender la problemática. Como no sabemos nosotros nada más del asunto. Espera un momento, que nada más para ver si están grabando y me platica cuál es la situación, ¿ok? Hola. Hola, buenas tardes. ¿Me dices que bien o...? El 22, si venía otra unidad, ahí está tranquilo el perro, ahí está. Va a pasar el 11. ¿Cuál es la problemática que tiene? Oca, Oca. Aquí para que yo lo pueda escuchar. Sobre un problema de cerebro, él tuvo 12, 3 embolias y aparte tuvo un problema de infarto cerebral. Él no puede hablar, él no puede decir nada. Ahí está, bueno, empiezan a platicar, empiezan a dialogar. Eran dos elementos de Seguridad Pública Municipal, se portaron bien, atendieron bien. La otra unidad estuvo ahí, después se retiró. Y pues prácticamente es esto que se vive a diario y pocas son las personas que se atreven a llamarle a cualquier medio de comunicación. Sé que varios medios atienden. En esta ocasión ya me había retirado. Y me hablan, no me dejan salir, me tienen retenido hasta que llegue la policía. Y esa es la actuación por parte de los trabajadores de una empresa de guardias de seguridad privada. Y yo creo que aquí es la gran falla que tiene el Seguro Social, de que no han aprendido a comunicar, o a lo menos sensibilizar, o a lo menos darle la información adecuada a las personas, porque sí están molestos. Vamos a hacer un breve corte al regreso. Al regreso le voy a presentar, escuche usted muy bien, es un señor que representa a los ejidatarios en la zona del Valle de Guadalupe. La semana pasada se presentó la instalación de la Comisión de los Valles Vitivinícolas en el municipio de Ensenada. Esto se realizó en el Centro Cívico Social Riviera de Ensenada. Y pues ahí estaba como que todo muy bien planchadito, entre comillas, porque lo que no esperaban es que acudieran los que no fueron invitados a una mesa. ¿Y quién cree que estaban como si perros con rabia, sacando espuma por la boca?
los vitivinicultores, esos vitivinicultores que son los mal portados, en donde querían agilizar una acción y, como siempre, pisotear los derechos de los pobladores en esa zona de Zarco, El Porvenir, en el Valle de Guadalupe, y ellos, como siempre, son los ganones en muchas cosas. Esto a regresar del corte. Y este señor que usted va a escuchar, pues les dijo las cosas como son, directas y ahí mismo. Y lógico, el presidente Armando Ayala tuvo que ahí cambiarles, hacerles la tarea a los que se supone que coordinan este tipo de reuniones, pues prácticamente estuvo a punto de salirse de control. Esto a regresar del corte. La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, super burros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. El amigo David Acosta los invita a Mazatlán, sí, pero a Coctelería Mazatlán. Venga a disfrutar del mejor sabor en Coctelería Mazatlán, donde le brindamos platillos fríos y calientes. Tenemos para usted camarones rancheros, quesadillas de marlin, de pulpo en chipotle, camarones al mojo de ajo, pescado zarandeado, cabrilla, almeja gratinada, caldito siete mares, callo de hacha, ceviche y cócteles. Estamos ubicados en calle 10 y Miramar. Lo del mar es nuestra especialidad y hablar de mariscos es hablar de Coctelería Mazatlán. Voy camino a los tamales a la 20 de noviembre para comer o cenar. Lo esperamos de lunes a sábado a partir de las 5 de la tarde para que disfrute los mejores y más deliciosos tamales de carne de res, de puerco en salsa verde, pollito en salsa verde, rajas con queso, frijolitos con jalapeño y los mejores tamales de dulce, de piña o de elote, y acompañados con el más exquisito champurrado calientito. Lo esperamos en la esquina de 20 de noviembre y calle 12, de lunes a sábado a partir de las 5 de la tarde. Voy camino a los tamales a la 20 de noviembre para comer o cenar. Aprovecha el nuevo decreto del 100% de descuento en multas y recargos pagando de contado. No dejes pasar esta oportunidad. Acude a la sucursal más cercana. Vigencia al 31 de diciembre. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Gobierno de Baja California. Con el corazón por delante. Nosotros formamos parte de los secretarios y, como estamos viendo en la mesa, no hay un representante de los nativos, de excepción del compañero de los indígenas. Pero nos sentimos excluidos, la mayoría de los ejidatarios que pertenecemos a los ejidos y que fuimos quienes fundamos los ejidos. Fuimos los primeros que llegamos y, sin embargo, somos los últimos en ser atendidos en cuanto a las necesidades básicas. Vemos con tristeza que la mesa está comprobada en su mayoría por personas que fueron asignadas, quizá por el alcalde o por alguien más, no sé, pero no hay un representante de los ejidos. Quienes están ahí, quizá fueron llamados, no sé por quién, pero la verdad es que los ejidatarios, que somos los que representamos de verdad a todos los ejidatarios, yo hablo como vocero de la Unión de Ejidos, que no está presente porque ustedes saben que hay una inconformidad en cuanto a la elaboración del reglamento que fue aprobado de última hora en la administración de Lobero, pero a oscuras y en puerta cerrada. Es por eso que el presidente de la Unión de Ejidos no se encuentra con nosotros, pero yo quiero manifestar la inconformidad
por la aprobación de ese reglamento de última hora, a escondidas, a puertas cerradas, a oscuras, y aparte la manera en que se ha manejado el valle. Los ejidatarios somos los últimos, o mejor dicho, nunca somos tomados en cuenta para bajar un recurso. Sin embargo, hay vitivinícolas, hay vitivinicultores que están en la mesa, que se dicen pseudo representantes del pueblo y no lo son. Y aquí están, que aprovechan sus nexos con los funcionarios del gobierno, y gracias a Tiquilleras y corrupción de la que hablaba el regidor independiente, hay Corea. Ellos se agencian recursos de manera ilícita, solamente por el amiguismo, parentesco o familiar con alguno de los funcionarios en turno, funcionarios del gobierno. Y eso es lo que estamos inconformes, los ejidatarios y la Unión de Ejidos, a la cual yo represento. Muchas gracias, señor presidente. Ahí lo escucharon, lo que acaba de decir el representante de los ejidos. En continuación tenemos la participación de Eduardo Rodríguez, de Francisco Santos. En la mesa están sentados los que no debían de estar. Buenas tardes, señor presidente. Yo vengo pues en parte del nombramiento de Francisco Santos, y pues en muchas de las cosas al pueblo, como siempre, como muchos partidos anteriores, nunca se nos ha tomado en cuenta. Sabemos que ahorita la cuarta transformación, pues vemos desde nuestro presidente de la República que se toma muy en cuenta al pueblo. La voz del pueblo es muy importante para poner o quitar, y en esta sesión ahorita, con lo que nosotros estamos viendo, obviamente es muy bonito lo que comentan, pero realmente sabemos que muchas veces se aprovechan de los cargos para sacar ventaja de muchos de sus negocios, y el que queda al último siempre es el pueblo, ¿verdad? Bueno, así estuvieron las cosas, ahí se la cantaron derechito, ahí en directo, diciéndoles, pues así no es, tómenos en cuenta, siempre son los mismos que se sientan ahí en las sillas de los representantes o disque empresarios, aquellos empresarios que no pagan, y ahí los tenía sentados. Lógico, yo creo que los tienen que exigir que cumplan con la ley, y pues ahí ahora sí no hubo acarreados, ahora sí fueron personas a exigir la participación y que las cosas se hagan bien en el Valle de Guadalupe. Muy bien por los ejidatarios, el que no se dejen en ese sentido. Y pues los vitivinicultores, pues yo creo que no es lo mismo antes que ahora. Ya no son las cosas como se les presentaba, que gozaban de muchas ventajas o preferencias o amiguismo, influencias. Ya no es igual. Miren, una buena noticia. Le quiero yo agradecer a Rosalba, a Daniel, en donde le voy a pedir a Santiago que vaya pasando las fotos de la visoría. Hay un videíto ahí donde hubo una atención a medios el pasado viernes, y esa es la visoría. Con la visita de la Federación Mexicana de Deportes para Sordos, se llevó a cabo la conferencia sobre el movimiento sordoolímpico, al igual que las olimpiadas especiales. Existen las sordoolimpiadas reconocidas ante el Comité Olímpico Internacional. Se habló de la importancia de fomentar el deporte en pequeños y jóvenes sordos para que quienes destaquen puedan representar nuestro estado en paralimpiadas nacionales e internacionales. Ahí estamos viendo, eso fue el sábado, ahorita les voy a presentar lo que se vivió el viernes, ahí está bien, y son personas sordas, aquí estuvieron dando la atención aquí en la rueda de prensa. Eso fue lo del viernes, esto que estamos viendo. Y por ahí hay otra foto y hay un videíto, ahí vamos a ver, escucharlo, a ver si tiene audio. Lo ponemos de nuevo a cuenta el video ese, Santiago. Thank you.
ahí lo tienen ustedes, una felicitación para los padres de familia, para todos ellos. Y el sábado pasado se llevaron a cabo las visorías para la preselección nacional de fútbol de sordos, ya que en mayo del próximo año, 2022, se realizarán las sordoolimpiadas en Brasil. Ensenada fue sede de visorías donde hubo participación de jugadores de Tijuana, Mexicali y Ensenada. Esperamos queden seleccionados varios de nuestros mejores jugadores, ya que solo participan los mejores de la República Mexicana. Una felicitación, excelente, muy bien. Y ahora vámonos a otra nota, en donde el presidente Armando Ayala da a conocer este operativo de Diciembre Seguro. Vamos a esta nota y regresamos. Que suman 1,367 elementos al servicio de los ensenadenses. Cuando entramos a la administración de este gobierno de la Cuarta Transformación, era 1.5 elementos por cada 1,000 habitantes. Ahora es 3.07 elementos por cada 1,000 habitantes, tal y como lo marca la ONU, el mínimo de policías para salvaguardar el bienestar de una ciudad. Con estas acciones refrendamos nuestro compromiso de mantener el trabajo coordinado con los tres órdenes de gobierno, quienes están siempre al servicio de la población, de los ciudadanos y visitantes de nuestro municipio. Todos los que conformamos este 24º Ayuntamiento de Ensenada estamos trabajando para asegurar que todas las familias se sientan seguras al momento de realizar sus compras navideñas, tanto en esta histórica zona centro como en las distintas zonas comerciales de nuestra ciudad, así como de las 14 delegaciones. Que la señora Susi Nasib se sienta que la policía está al pendiente de cualquier llamado de la tienda del Faro. Una empresaria de muchos años que siempre ha participado en las opiniones y la vida pública de Ensenada. Que el señor Sar, que es una familia también que le ha apostado a estar operando su negocio, se sienta seguro que no va a haber asaltos y que va a atender la policía el llamado en cualquier momento. Que los restauranteros que hoy están representando aquí también su preocupación y su interés de trabajar, como Oscar López de la cevichería, también se sienta seguro al recibir propios y visitantes a ese bonito restaurante muy gustoso de todos nosotros. Que los casacambistas también están cambiando los cheques, están cambiando dólares, que se sientan seguros que aquí está su policía municipal y su estado de fuerza. Un aplauso para nuestros elementos que están aquí presentes. Diciembre es un mes para recordar la unión familiar. Por tal motivo hago un llamado a nuestra gente para que mantengan una conducta de respeto y prevención durante toda esta temporada, pero sobre todo que eviten sus acciones que pongan en riesgo la integridad de las familias de nuestro municipio. No tiene nada de malo salir y echarse sus traguitos, su cervecita, festejar, brindar, pero todo con responsabilidad, no arriesgar la propia vida ni la de terceros. Esas son las recomendaciones que nosotros estamos realizando. Hoy les decimos que se sientan tranquilos de llevar a cabo sus actividades comerciales, porque nosotros realizaremos las labores necesarias para aplicar las medidas que garanticen que todo el pueblo tenga condiciones seguras al mantener una estricta vigilancia en todos los corredores comerciales. La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, super burros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. Thank you.
camino a los tamales a la 20 de noviembre para comer o cenar. Lo esperamos de lunes a sábado a partir de las 5 de la tarde para que disfrute los mejores y más deliciosos tamales de carne de res, de puerco en salsa verde, pollito en salsa verde, rajas con queso, frijolitos con jalapeño y los mejores tamales de dulce, de piña o de elote y acompañados con el más exquisito champurrado calientito. Lo esperamos en la esquina de 20 de noviembre y calle 12 de lunes a sábado a partir de las 5 de la tarde. Voy camino a los tamales a la 20 de noviembre para comer o cenar. Bienvenidos a Licores Vázquez. Licores Vázquez, en calle Segunda y Riverol número 201, zona centro. Y Churros Vázquez, con dos sucursales en Macro Plaza del Mar, al lado de Applebee's y enfrente de Cinépolis. Churros Vázquez, con las mejores promociones. Si usted busca a los especialistas en cámara, venga y descubra lo mejor en tecnología en la Casa del Fotógrafo. Cuenta con una gran extensión de accesorios como cámaras Nikon, Canon, tripié, flash, mochilas, iluminación, accesorios para blogger, lentes para cámaras, baterías, cargadores, memorias, accesorios GoPro y muchos accesorios más. ¡Ay! Se reparan cámaras. Visítenos en calle Novena, entre Miramar y Gastelum, teléfono 646-206-7762, horario de 10 a 2 y de 4 a 7 de la tarde, domingo de la 1 a las 5 de la tarde. Los esperamos en la Casa del Fotógrafo. Restaurante Las Cazuelas. Ya estamos listos para las posadas navideñas y contamos con salones para eventos. Por eso pide hoy tu presupuesto. Ahórrate el cobro del salón. Reserva con tiempo. Por eso, en Ensenada, para las fiestas navideñas, Restaurante Las Cazuelas. 646-176-1044. En Ensenada, no hay mejor lugar que Restaurante Las Cazuelas. Aprovecha el nuevo decreto del 100% de descuento en multas y recargos pagando de contado. No dejes pasar esta oportunidad. Acude a la sucursal más cercana. Vigencia al 31 de diciembre. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Gobierno de Baja California. Con el corazón por delante. Hay un tema que tiene que ver con las cartillas o de libretas de mar. Me fui al malecón y grabé. Ya nos quedan 3 minutos, pero antes quiero mandar estas fotos en donde estuve dándole seguimiento con relación a lo que está realizando el bacheo, la césped en esta parte. Y estamos viendo ahí las imágenes. Vamos a darle seguimiento en dónde y en dónde están tapando los baches de las fugas que se han atendido. Dijo el director Jaime Alcocer que estarían atendiendo el primer cuadro de la ciudad, que también las colonias son importantes, que no hay dinero, que invitan a que paguen, pero pues más allá de ir a grabar cuando están tapando, pues me interesa y voy a hacer un recorrido físico al lugar donde están tapando estos baches reparaciones que ha realizado la CESPE y que habían quedado sin concluir, sin ser tapadas en su totalidad, como lo es la instalación de asfalto o la instalación de concreto hidráulico, según el lugar donde se esté llevando a cabo dicha reparación, para que quede ahora sí como estaba antes de la fuga. Y miren, esto grabé yo en el malecón con respecto a la Secretaría de Marina, Capitanía de Puerto, en donde se les niega prácticamente en enero va a haber un problema social ante la negativa, el que quieren el ya prácticamente desaparecer a todas las personas que se dedican al mar por la normatividad, en donde es increíble, y vuelvo a repetir vuelvo a poner el ejemplo, imagínense un capitán de la Armada de México y que le digan para que pueda salir a navegar en una unidad de superficie o de flotación, ocupo que nos traigas tu libreta de mar, pero como eres capitán, pero la normatividad dice
que tienes que someterte a varios requisitos, y si te entrego la libreta de mar no va a ser de capitán, te la voy a dar de marinero. Y ese es el descontento, esa es la molestia por parte de los que se dedican, no en la cuestión militar, sino a la pesca de todo tipo, en embarcaciones mayores, menores, ribereños, deportivos, y ese de pesca deportiva, y esa es la molestia que tienen. Muy poquitos, unos segundos, es más, pasa la imagen, Santiago, no la vamos a escuchar, nada más la voy a platicar, para con esto concluir el programa el día de hoy, el cual les agradezco su atención. Ve metiendo el video, ahí estoy yo, y ve a todas estas personas que tienen un barco, que le ofrecen una distracción, un fin de semana, para aquellos visitantes nacionales y extranjeros, pues prácticamente para enero no van a poder ya estar ahí, de acuerdo a la normatividad. Este tema lo voy a tocar, y no nomás es en Ensenada, es en todo el litoral del Pacífico y en el Golfo de México. Y a partir de la ley en donde la Secretaría de Marina administra los puertos, cuida los puertos, estamos muy de acuerdo en esto, pero donde no estamos de acuerdo es la falta de sensibilidad y la manera en que estrictamente un personal castrense, un personal militar, lógico, su vida ha sido así, de formación, de seguir la ley, de aplicar la ley, pero en un tema que tiene que ver con la sociedad civil, pues aquí es donde ya brinca, porque están de una manera muy, pero muy cuadrada, en donde no aceptan, y es importante que los diputados, esos diputados federales de los partidos que usted quiera, uno que otro, me refiero a una mujer, es la que da la cara, los demás no. Los demás nomás ganaron y se tiraron a perder. Este es un tema para un diputado federal, no se ve. El tema de seguridad es tema para un diputado federal, no se ve. Y están brillando por su ausencia. Lo que sí, seguramente son muy puntuales, es ir a cobrar su catorcena. Me despido, mi nombre es Jorge Díaz, pásela bien, nos vemos el miércoles. Y un saludo a la maestra Dalia Aurora Orozco. Un saludo donde quiera que se encuentre, que esté bien. Hasta luego.